Hola, ¿qué tal? Bienvenida de nuevo a Querer es Tejer. Ya me habéis visto por Instagram el chal Meigas. Si no lo has visto todavía es porque no me sigues. O sea que ya sabes lo que tienes que hacer. Y en Instagram buscar Querer es Tejer y seguirme. Porque nos lo pasamos muy bien. Además vais viendo los trabajos y me los podéis enseñar también a medida que los vais haciendo. Os ha gustado mucho y os dije que era un chal relajante, así que yo lo que me he hecho es prepararme un té, encenderme una velita, porque de verdad que disfruté muchísimo tejiendo este chal. Y también vas a disfrutar tú haciéndolo. Yo lo he hecho con una madeja que tiene 1000 metros, 250 gramos, pero atención, 1000 metros. Y estas son de madejas tejerlo. Son unos chicos gallegos maravillosos a los que os compré unas madejas y con las que no he podido disfrutar más. Así que, bueno, las que tengáis en vuestro país, depende de dónde me estéis viendo, pero que sepáis que son 1000 metros los que he necesitado, 250 gramos para aguja de 4 en esta lana preciosa multicolor de degradado. Mira bien el vídeo hasta el final, porque realmente vamos a hacer puntadas básicas, entonces no voy a estar repitiéndote fila a fila, porque en realidad este chal se compone de hacer el inicio del chal y dos construcciones que se van a ir repitiendo hasta el final. Vamos a verlo y te aconsejo que lo mires paso a paso y luego vayas tomando tú tus notas, porque de verdad que esto es de los de sentarse en el sofá y pim pam pim pam. Hacemos un anillo mágico, cada una que lo haga de la manera que más le convenga o que sepa hacerlo. Y dentro del anillo mágico vamos a hacer tres puntos altos, cadena tres puntos altos, ¿vale? Esto es muy muy sencillo, lo hemos hecho muchas veces en los chales, así que tres puntos altos, cadena tres puntos altos dentro de un anillo mágico. Aquí diferenciamos los extremos, el centro y el otro extremo. Nuestras filas de la parte 1 del chal siempre van a empezar, la parte 1 es la que es recta, la que no tiene ondas, siempre van a empezar igual, haciendo tres cadenas y en el primer punto vamos a hacer dos puntos altos más, esto es un aumento. Es decir, haremos tres cadenas y dos puntos altos más, con lo cual tendremos tres puntos altos juntos en el inicio de nuestra fila, en todas y cada una de las filas de la parte 1. En esta del montaje y de la parte 1, que ahora te indicaré cuál es la parte 1, pero que ya te digo que es la parte lisa. ¿Vale? Y luego iremos haciendo un punto alto sobre cada punto y al llegar al espacio de la cadena haremos nuestro aumento. Es decir, entraremos dentro de ese espacio de la cadena y haremos un punto alto, una cadena y nuevamente dentro de ese espacio otro punto alto. Así. Esto es lo que vamos a llamar fila lisa. Cuando yo te diga, porque luego te voy a dar el patrón prácticamente escrito también, fila lisa. Fila lisa quiere decir que tienes que hacer un punto alto sobre cada punto y aumento en el centro, tal como te he explicado, y en los extremos, tres puntos juntos. En el inicio haces una cadena y dos puntos y en el final tres puntos juntos. Esto es lo que denominaremos cuando yo te dé los pasos a seguir para el patrón, fila lisa. Vamos a repasar un poquito lo que hemos hecho. Hemos hecho un anillo mágico, este sería más o menos su símbolo, no me pidas que dibuje bien. Y después hemos hecho tres cadenitas y un punto alto, otro punto alto. Una cadena, un punto alto, otro y otro punto alto más, es decir, tres puntos altos más después de esa cadena de separación. Fíjate en una cosa, esto es un chal, que por eso te digo que lo mires bien hasta el final porque es muy sencillo, que se trabaja a espejo. Desde ese punto central hacia el otro lado tenemos que hacer exactamente siempre lo mismo en un lado y en el otro. En la segunda fila hemos levantado tres cadenas que serían el primer punto alto, luego hemos hecho un punto en cada punto y el aumento central consiste en hacer un punto alto, cadena, punto alto, en el espacio donde hicimos la cadena en la vuelta anterior. Y el aumento del extremo consiste en hacer tres puntos altos juntos. Lo que quiero es que te fijes es en algo. De el centro del chal al otro lado, a cada lado, aumentamos tres puntos, es decir, iniciamos haciendo tres puntos. Y en la segunda vuelta tienes seis. En la siguiente tendrás nueve. Esto siempre estoy hablándote de la mitad del chal a un lado, de la mitad del chal al otro lado, ¿vale? Es decir, en cada vuelta vas a aumentar tres puntos a cada lado de tu chal. Y eso es algo que debes tener en cuenta. Bien, uno, dos y tres puntos en cada una de las vueltas de tu chal, en las filas lisas o de esta primera parte. Siempre vas a aumentar tres vueltas. Te lo dejaré por escrito así que no tengas ninguna duda, ningún problema. Ahora te dejo por escrito aquí todas las filas que tienes que hacer a punto liso, ¿vale? Y simplemente las vas a ir haciendo. Yo no las voy a hacer ahora porque es exactamente hacer lo mismo que hemos hecho. Filas lisas. Te las dejo por escrito
Y una vez tengas hechas esas filas lisas, pasaremos a la parte 2 de este montaje del chal, que consistirá cada vez que yo te diga fila de punto alto a relieve por delante, lo único que tendrás que hacer es el aumento de 3, como siempre, en el extremo. Y una fila de punto alto a relieve por delante simplemente consiste en que cada uno de los puntos que te vienen, fíjate, si no lo ves claro, abres así, lo vas a ver muy claro, lo vas a tomar por delante. Fíjate, se queda la vareta encima de la aguja. Esto es un punto alto a relieve por delante. Ya te adelanto que siempre vas a estar en una fila par cuando estés haciendo esta puntada. En este caso, estamos, o estarás, porque yo no he hecho todas las filas, pero tú estarás, y te lo dejaré por escrito para que lo veas bien, en la fila número 6. Es decir, todas las filas pares te encontrarás detrás de la labor. Y una fila de puntos altos a relieve por delante, cada vez que en el patrón te diga fila punto alto a relieve por delante, vas a hacer esto. Una fila de puntos altos a relieve por delante es hacer un punto a relieve por delante en cada uno de los puntos. Cuando llegas al centro, haces un punto, cadena y un punto alto. Esto es igual que cuando lo hacemos en liso. Y hacia el otro lado, pues harás exactamente lo mismo, ¿vale? Cuando yo te diga fila de punto alto a relieve por delante, es esto. Por eso te digo que mires el vídeo hasta el final, porque luego te voy a dejar toda esta primera parte por escrito con todos los puntos que tienes que tener para que los puedas contar, porque sí que es verdad que es un chal de meigas, porque se me cuadraron los puntos completamente. Entonces ya verás cómo cuadran los múltiplos. Entonces es importante que esto lo vayas haciendo bien, ¿vale? Yo lo único que quiero que veas ahora es cómo se hace una fila de puntos altos a relieve por delante, porque más adelante te voy a dejar escritas todas las instrucciones para que hagas esta primera parte del chal, que es tan fácil que no hace falta ni que lo hagamos juntas. De verdad que es de esos chales de sentarte y pim, pam, pim, pam. Y si compras una madeja de estas multicolor, es súper relajante. La de madeja sobeo a mí me ha encantado. Os he de decir que todos los hilos que yo os recomiendo me los compro. Si algún día me envían o me enviaron en su día, pero no quiero que me vuelvan a enviar, pero si algún día me envían, siempre os indicaré, estos hilos son enviados por la empresa, porque aunque no te paguen por ello, hay que especificarlo como tal. Bien, cuando digamos que vamos a hacer una fila a relieve por delante, que esto también te lo voy a dejar escrito después, una fila a relieve por delante, fíjate la de detrás, cuando la giramos, como nos da esta trencita de aquí, ¿vale? Entonces ahora te voy a explicar cómo hacemos la fila a relieve por delante, porque luego te diré, aquí vas a hacer una fila a relieve por delante, aquí por detrás, perdona, por detrás ahora. Entonces por detrás, pues simplemente escogerlo por detrás, ¿vale? Cuando en las instrucciones de mi patrón te diga fila de puntos altos a relieve por detrás, estarás en la parte frontal de tu trabajo. Eso quiere decir que las trenzas estarán mirándote a ti y tú vas a tener que coger las trenzas así, o sea, las espigas del punto así, desde detrás. Estos son puntos básicos, pero bueno, como quiero que lo hagas aunque seas principiante, pues te lo explico un poquito, ¿vale? Porque en realidad podría dejarte por escrito simplemente punto alto relieve por delante, punto alto relieve por detrás, y si tienes un mínimo conocimiento de ganchillo podrías hacerlo, pero he querido dejarte un poco cómo se hacen las filas de punto alto a relieve por delante y por detrás. Cuando yo te diga fila de puntos altos a relieve por detrás, harás esto mismo que estoy haciendo yo ahora. Es decir, en el centro siempre igual nuestro aumento, punto alto, cadena, punto alto, y una fila de punto alto a relieve por detrás quiere decir que vengo por detrás y hago mi punto alto a relieve. Siempre estas filas vas a estar con las trencitas mirando hacia ti. Y de esta forma se va a formar otra trencita. ¿Vale? Pues esto es lo que quiero que, si no sabes hacerlo ya, aprendas a hacerlo, porque lo que te voy a dejar es las instrucciones para hacer toda esta primera parte del chal, que es súper relajante y repetitiva, para que puedas hacerla si nunca has hecho filas de puntos altos a relieve. Aquí te las dejo. Y recuerda que siempre en los extremos debes hacer tu aumento de 3 puntos. Cuando inicias hacemos 3 cadenas y 2 puntos, que es un aumento de 3 puntos juntos, y cuando acabamos hacemos 3 puntos juntos en el mismo. También cuando empezamos levantamos 3 cadenas y aumento de 3. Estas son las únicas cosas que debes tener en cuenta siempre para hacer esta primera parte del chal. Otra de las filas que te voy a indicar que hay que hacer en este chal
es la fila de calado. Cuando yo te diga fila de calado, vas a hacer tu aumento, una cadena que salta un punto y punto alto. Cadena, salta un punto y en el siguiente un punto alto. Son puntos tan, tan, tan básicos, o sea, es tan, tan sencillo que seguramente sabrás hacerlos, pero hay que pensar en las que todavía no saben qué es una fila de calados o qué es una fila de puntos altos a relieve por delante o por detrás o qué es una fila de puntos altos simples, ¿vale? Y también pues me quería explicarte bien cómo se hacen los aumentos, porque eso es muy importante, que siempre hagamos el aumento en el extremo y en el centro y que sepas que en cada una de las filas vas a aumentar 3 puntos desde el centro a uno a un lado y al otro lado de tu chal. ¿Vale? No 3 puntos en todo el chal, sino 3 puntos desde el centro a un lado y 3 puntos desde el centro al otro lado. Entonces, ahora te dejaré por escrito cuántos puntos deberás tener en cada una de las vueltas que vayas a dar. Pero quería explicarte bien cómo se hacen todas y cada una de estas filas, que ahora te dejaré por escrito cómo realizarlas y cuántos puntos deberás tener en todas y cada una de estas filas que conforman esta primera parte de nuestro chal y que, como ves, es súper sencillo, es básico de ganchillo. Esto es un punto calado básico. Fíjate siempre cuando estés haciendo esta fila que, tal como acabas en el centro, tienes que seguir hacia el otro lado. Es una de las únicas cosas que debes tener en cuenta cuando hagas esta fila de calados, y que debes tener el mismo número de cuadraditos en un lado que en el otro. Cuando yo hablo de un lado y del otro, siempre me refiero en un chal a espejo, del centro del chal a un lado, del centro del chal al otro lado. Listo. Esto es lo único que vamos a hacer hasta el final. Y en el final, como siempre, también en esta fila, cuando te diga fila de calado, también deberás hacer tu aumento. Insisto en que los aumentos deben hacerse en todas y cada una de las filas de esta primera parte, porque la segunda parte de nuestro chal, en la que hacemos las ondas, cambia completamente la dinámica del aumento de nuestro chal. Estas son las filas y vamos a hacer la última fila, que vas a ir repitiendo a lo largo del chal, porque es muy fácil también, y sería la fila de cierre. Donde yo te ponga fila de cierre, lo único que deberás hacer es una fila de puntos altos. Pero como vienes de una fila de calados, harás tu aumento de 3, harás un punto sobre cada punto alto que te encuentres que corresponden al aumento de la vuelta anterior. Ahí tengo una, abres un poquito siempre para verlo bien. Aquí tengo un punto alto, hago un punto alto. Donde tienes el espacio, ahí también debes hacer un punto alto. Esta es la última fila que debes interiorizar y aprender para hacer las filas de la parte 1, que son repetitivas, que son todo el rato lo mismo y que vas a ver lo relajante y bonito que es, sobre todo si utilizas una madeja de este tipo de degradado en color. Que el liso también la puedes hacer, pero cuando tienes una madeja tan bonita que va cambiando los colores, pues se engalana muchísimo más un punto tan sencillo como este. Vale, pues ya tenemos claro cómo se realizan las filas lisas, las filas de punto alto a relieve por delante, las filas de calado, las filas de punto alto a relieve por detrás, así que paso a dejarte por escrito. Haz pantallazos de todos estos pasos, pues como ves es muy sencillo. La fila 2 a la 5 son puntos altos. Te dejo también el número de puntos que tendrás en cada fila. Captura la pantalla. ¿Qué harás en las filas 17, 11 a la 17? Y a partir de la fila 18 está el patrón a repetir. La fila 18 es una fila par. Todas las filas pares tienes que tener en cuenta que siempre estarás por delante. Y en la fila 18 empezarás a hacer punto alto a relieve por delante, detrás, delante, detrás, delante. Y después harás la parte de, como te dejo escrito, de calado, 2 puntos lisos, calado, cierre, liso. Y luego vete haciendo pantallazo, porque es que esto es repetir constantemente. Son las filas que te explicaba trabajar repetidas. Ten en cuenta siempre que en las filas pares deberás estar detrás. Y cuando llegues a la fila 47 tendrás 141 puntos. Y esta es la magia, porque es múltiplo de 6, pero también es un múltiplo de 7 más 1, que es precisamente el múltiplo que necesitamos para hacer la parte final de nuestro chal. Por eso le he llamado chal meigas, porque parece que se juntaron meigas para que me cuadrara perfectamente. Así que una vez llegues a tu fila 47,
en la que solo deberás haber seguido los pasos de las filas. Fila lisa, filo de calado, fila lisa, fila de relieve por delante, fila de relieve por detrás. Apúntatelo, que lo vas a ver muy, muy fácil. Además, es que es intuitivísimo, es básico de ganchillo. En la fila 47 habrás llegado y tendrás 141 puntos si has ido haciendo bien todos tus aumentos. Y aquí vamos a cambiar completamente la dinámica. Ya no vamos a hacer filas lisas o de puntos altos, a relieve por delante y por detrás. Tampoco vamos a hacer los aumentos en los extremos de la forma en la que lo veníamos haciendo hasta el momento. La parte número 2 de nuestro chal. Es importante, ¿eh?, que en la fila 47 cuentes que tienes 141 puntos a cada lado. Siempre hablamos a cada lado del chal, porque si no, esto no te va a cuadrar. Levantamos 5 cadenas, fíjate que ocuparían como este punto de aquí o esta vareta de aquí abajo para que lo entiendas más claro. Y estas 5 cadenas van a ocupar ese punto, nos vamos a ir a la siguiente vareta y la vamos a tomar así a relieve por delante. Estamos en la fila 48, donde empieza la segunda parte de nuestro chal y donde necesitamos un múltiplo de 7 más 1 y aquí lo tenemos. Hemos hecho 5 cadenas, hemos saltado, por decirlo así, la primera de los puntos altos y ahora voy a hacer 7 puntos altos a relieve por delante. Estoy en la fila 48 y, como te digo, para que te guíes en referencia, en todas las filas pares siempre vas a estar detrás de tu labor. Así que he hecho 5 cadenas, 5 cadenas. He saltado la primera vareta y luego he hecho 7 puntos altos a relieve por delante. Así inicio la parte 2. Es muy importante que tengas 141 puntos en la fila número 47, que es donde acaba toda la parte 1 de nuestro chal. Ahora hago 3 cadenas y hago nuevamente 7 puntos altos a relieve por delante. Fíjate que no vamos a hacer ningún salto en lo que es la línea base. Es decir, hago 3 cadenas al aire y no salto ningún punto en base. 3 cadenas al aire, me voy a la siguiente vareta, la cojo por delante, 7 puntos. Aquí, como estoy en una muestra más pequeña, que yo lo que he hecho aquí es hacerme un múltiplo de 7 más 1 con trampita, acabaré antes, pero tú tendrás el chal mucho más grande, así que vas a hacer este paso más veces. Como ves, es muy sencillo. 3 cadenas y cuando llegues a las varetas, las coges por delante, punto alto a relieve por delante. Y en total debes hacer 7. Si tu fila número 47, siguiendo el montaje del chal, lo has hecho bien, tendrás 141 puntos. 140 es un múltiplo de 7 más 1, que es el múltiplo que necesitamos para hacer esta segunda parte. Así. Llegarás al final. No aumentamos como hemos aumentado hasta ahora. Cambiamos totalmente la dinámica. En el centro del chal, en esta fila número 48, vamos a hacer 5 cadenas. 5. Cogemos hilo y nos vamos a la otra parte de nuestro chal, donde debemos tener también 141 puntos al otro lado. Siempre hablamos a un lado y a otro lado del chal. Y vamos a hacer lo mismo, 7 puntos altos a relieve por delante. Que ya te lo sabrás hacer muy bien porque en la parte 1 los hemos hecho un montón. 3 cadenas. No salto ningún punto en base, me voy a los siguientes 7 puntos y los hago también a relieve por delante. Y así, tan largo tengas tú tu chal, en este caso estarás en la fila 48 y tendrás más puntos que yo. También me era muy difícil enseñarte este chal con el hilo degradado porque empezaba en un color gris muy oscuro, no se nos veía bien el trabajo, así que he preferido hacerlo más pequeño, dado que son filas muy, muy simples. Pues así haríamos el montaje de nuestra parte 2. Cuando llegues al final te va a quedar un puntito ahí, porque 141 es un múltiplo de 7 más 1. Habrás hecho tus últimos 7 puntos a relieve y ahora vas a hacer 2 cadenas y en ese último punto vas a hacer un punto alto. Esto va a ser el equivalente a las 5 cadenas que subimos en el inicio. 2 cadenas más 3, que son el punto alto, es lo mismo que las 5 cadenas que hicimos en el inicio. De esta forma es como cambiamos drásticamente la estructura de nuestro chal inicial, que simplemente es repetir esas filas tal como te he dejado por escrito, es decir, filas lisas y filas de relieve por delante, de relieve por detrás y nada más. Y de esta forma ya hemos ondulado y hemos montado la segunda parte, que fíjate qué bonita queda por delante de nuestro chal. Bien, pues en la fila número 49, lo que vamos a hacer, ya esto va a ser repetición,
Vamos a hacer 7 puntos altos en el arquito que montamos al inicio, tal como has visto. Y ahora aquí tenemos los 7 puntos altos a relieve. Vas a buscar el cuarto punto y sobre él vas a descansar haciendo un punto raso o punto deslizado. Vuelvo a coger hilo. Me voy a ir al arco de 3 que hice en la vuelta anterior y ahí nuevamente voy a hacer 7 puntos altos. Así, rodeando los 3 puntos. 7 puntos altos. Listo. Ahora me voy a buscar los siguientes 7 puntos y en el cuarto entro y deslizo. De esta forma reposo el arco. En el siguiente arco de 3 vuelvo a hacer 7 puntos altos. Busco el cuarto punto de mis 7 de la vuelta anterior y en el cuarto reposo con punto deslizado. Y así voy a ir haciendo en cada uno de los arcos. 1, 2, 3, 4, siempre es de 7 en 7, 5, 6, 7 puntos altos. En el cuarto deslizo y cierro mi arco. Y ahora me voy a encontrar con el centro de mi chal. Yo antes, porque he hecho una muestra más pequeña, pero te habrás dado más vueltas aquí, ¿vale? Hemos empezado haciendo 7 puntos altos, descanso, 7 puntos altos, descanso en los 7 de la anterior. Y al llegar a las 5 cadenas del centro, vas a hacer 7 puntos altos, 7, atención, 7, una cadena, una, y 7 puntos altos más ahí en ese espacio de las 5 cadenas. Vale, tendrás que ajustar un poquito así los hilos, pero en el espacio de las 5 cadenas del centro que hicimos en la vuelta anterior, vas a hacer 7 puntos altos, cadena, 7 puntos altos. Listo. Ahora, así nos debe quedar. ¿Vale? Esta sería, vamos a llamarla la fila 1 a repetir de esta parte 2, ¿vale? Porque la primera que hemos hecho es cómo se monta de liso a ondulado. Entonces, nuevamente busco mi cuarto punto y hago un punto deslizado. Así. Esta sería la fila número 1 a repetir de la parte 2. Cada vez que llego a un arco de 3, hago 7 puntos altos, rodeando de esta manera. En el cuarto punto entro, descanso. En cada uno de los arcos, 7 puntos altos. Siete. En el cuarto punto, descanso con un punto raso. Y en cada uno de los arcos, 7 puntos altos. Esta es la fila 1 a repetir de nuestra parte 2 o parte ondulada. 7 puntos altos en cada arco de 3. En el cuarto entro y descanso mi arco con un punto raso. Y al final, donde hice las 5 cadenitas, voy a hacer 7 puntos altos igual que empecé. 7 puntos altos. Esta es la fila 1, que sería esta parte de aquí. Y ahora vamos a volver a hacer, o vamos a hacer la fila 2. Y a partir de ahora será repetir la fila 1, fila 2, fila 1, fila 2. La fila 2 es como la del montaje del chal, pero en este caso tenemos 7 arquitos aquí. Y lo que vamos a hacer es levantar 5 cadenas en esta fila número 2. Recuerda que ahora es repetir esta fila 1 que te he enseñado y la fila 2. Fila 1, fila 2, fila 1, fila 2. Levantamos 5 cadenas, pero en este caso vamos directamente a coger el primer arco, el primer punto alto que tenemos aquí y lo cogemos a relieve por delante. Listo, de esta forma hemos montado aquí un circulito donde luego al repetir la fila 2 montaremos nuevamente los puntos altos. Y así voy a ir haciendo mi fila 2, que va a ser simplemente como cuando hicimos el montaje. Es decir, en cada uno de los puntos vamos a hacer un punto alto a relieve por delante y ahora 3 cadenas de separación y al siguiente arco.
Es parecida a la del montaje, pero aquí ya tenemos los arcos montados, con lo cual es más sencillo aún. Así es la fila número 2, es decir, un punto alto a relieve por delante en cada uno de los abanicos o arcos, tres cadenas y me voy directamente al siguiente arco y lo cojo a relieve por delante. De esta manera se hace la fila número 2 de nuestra segunda parte del chal, que es súper agradable de trabajar y de verdad que te recomiendo mucho cualquier madeja multicolor, porque claro, me veis de muchos países, pero en una madeja multicolor queda súper súper bonito este trabajo y es súper relajante. Bien, pues 7 puntos a relieve, 3 cadenitas. Vuelvo a encontrarme el siguiente arco, pues lo mismo, punto alto a relieve. Bien, ¿qué va a pasar cuando llegamos al centro donde hicimos 7 puntos altos, cadena 7 puntos altos? Pues hacemos 3 cadenas y vamos a coger cada uno de estos primeros 7 puntos altos que hicimos a relieve también. ¿Vale? En el espacio de las 5 cadenas, en la vuelta anterior, hicimos 7 puntos altos, cadena, 7 puntos altos. Pues cuando llegamos al último arco, antes de este centro, hacemos 3 cadenas, hacemos los 7 puntos altos primeros que hicimos en este central de nuestro chal a relieve por delante. Así. ¿Ves? Estamos en la parte de detrás. Ahora hacemos una cadenita nuevamente. Perdón, 5 cadenitas nuevamente para luego poder volver a montar aquí la siguiente pasada de puntos altos, es decir, la fila 1 a repetir. Y ahora, al otro lado de nuestro chal, tomamos por a relieve por delante todos y cada uno de los puntos que hicimos en la vuelta anterior. Así. Si fijas aquí, hemos vuelto a montar arcos en los cuales en la fila 1 volveremos a montar puntos altos, siempre en ese número de 7. Y así acabamos nuestra fila 2, es decir, cada vez que nos encontramos un arco de puntos altos, hacemos 7 puntos altos a relieve por delante. Así. 3 cadenas, puntos altos a relieve por delante, 3 cadenas y al final hacemos los 7 puntos últimos a relieve por delante y recuerda que al principio de todo hemos levantado 5 cadenitas para montar un arco en el que después haremos en la siguiente fila nuevamente el montaje de los 7 puntos. Pues aquí lo haremos igual, es decir, haremos los 7 puntos a relieve por delante y al llegar al final, fíjate lo que haremos, haremos 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, igual que cuando empezamos, y en esa misma base de ese primer punto, ahí vamos a entrar con un punto bajo y tendremos montado el arco sobre el que después haremos nuestra siguiente fila. Porque a partir de ahora, como te he dicho, vamos a ir repitiendo la fila 1, fila 2, fila 1, fila 2. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacíamos? En la fila 1 levantamos 3 cadenas, que son nuestro primer punto alto, y volvemos a empezar en cada arco de 5 o de 3 en los demás. Hacemos 7 puntos altos. Contamos 4 de la vuelta anterior, descansamos a punto raso. En cada arco 7 puntos altos. Estamos repitiendo, ¿eh? Fila 1, fila 2, fila 1, fila 2. Y descanso. En el arco 7 puntos altos. En el cuarto punto descanso. Y luego cuando llegues al arco central, pues lo mismo que hiciste en la fila 1, que ya lo puedes tirar hacia atrás si no lo ves claro, es decir, harás los 7 puntos, cadena 7 puntos en ese arco de 5. Es repetir la fila 1, fila 2, fila 1, fila 2, tantas veces como quieras o como te dé tu madeja. Aquí, ¿ves? Cuando llegues aquí al centro, igual que en la fila 1 hicimos, pues volverás a hacer los 7 puntos altos, cadena 7 puntos altos. Es la fila número 1 a repetir y después la fila número 2 y la 1 y la 2 y la 1 y la 2.
Es decir, la 1 no la contamos como 1 porque sería la fila de montaje, contamos como 1 la que hemos hecho segunda, en la que ya teníamos los arcos montados. Y como ves, pues lo único que estoy haciendo es repetir fila 1, fila 2, fila 1, fila 2. Pues no sé si se oye, pero a estas alturas ya tengo puesto el fuego, se oye el cri-cri-cri-cri. Por fin estamos aquí ya en otoño. Espero que disfrutes muchísimo este chal. Si tienes un artesano en tu país, como yo tengo estos chicos maravillosos de madejas de Gerlo, pues es ideal colaborar con ellos comprándoles una madeja tan bonita como esta, que es la Oveo. Recuerda que mis vídeos son totalmente gratuitos para ti. Siempre tienes la opción de colaborar con el canal, pero es algo totalmente libre. Y lo que sí que puedes hacer para ayudarme siempre es compartir el vídeo con tus amigas, con la gente que creas que le puede gustar, en redes sociales. Siempre te lo agradeceré. Es un chal súper bonito, súper relajante de hacer y deseo que así lo sientas. Gracias y hasta pronto.